últimos años tuvo una decadencia bastante grande, ya empezó a disminuir de trabajadores, ya empezamos a cobrar menos. Entonces los síndicos empiezan a demorarnos el pago de los sueldos, no nos pagaban, y ellos decían de que ese dinero iba a un fondo para luego pagar nuestras jubilaciones, o sea, hacer los aportes jubilatorios. Eso también fue una mentira. El que realmente le cuidó la empresa fuimos nosotros los trabajadores. Eso fue una prueba muy grande, ese fue el coraje que nosotros tuvimos para poder tomar esto y bueno, decidirnos a hacer una fuente de trabajo, porque realmente nosotros estábamos trabajando solos. Golpeamos las puertas del síndico para que no pague. Y siempre estábamos alrededor de ellos para ver si podíamos cobrar lo que nos debía, por lo menos el síndico. Sabíamos que lo que quebró Solari no podíamos cobrar nada, teníamos muy claro eso. Era que demasiado habían jugado con nuestro sacrificio y con nuestra salud también, porque llevar 50 pesos era jugar con nuestra salud, era jugar con nuestros nervios también. Nosotros luchábamos por nuestra fuente de trabajo, siempre cumplíamos, siempre tratábamos de estar, de cumplir, de trabajar. El 28 de diciembre cierra totalmente el Bauen, nos quedamos en la calle 70 trabajadores, sin cobrar nada porque no nos pagó nada, fue una fiesta la más triste creo que de mi vida, porque yo toda mi vida trabajé. En esa época yo trabajaba en una remisería, de noche 10 pesos por noche. Y trabajar para 10 pesos por noche era, ya en mí, era mi forma de vivir toda mi vida. Eso era mi futuro ya. El resultado fue cruel, porque justo fíjense ustedes la fecha que eligieron para despedirnos. Un 28 de diciembre, cada uno de nosotros venía a cumplir su turno y una vez finalizado el turno teníamos que ir entregando la ropa y ya sabíamos que no volvíamos más, ¿no? O sea que se empezó a cerrar el frente del hotel con unas paredes y bueno, era un final muy duro, ¿no? Muy, muy cruel. Y hubo un compañero que se enteró de las empresas recuperadas, de IMPA. Nosotros nos reunimos por primera vez en Chilaver, la primera reunión que tuvimos con Muruga, y nos dijo si estábamos dispuestos a tomar el Bauen. Para nosotros fue, para mí principalmente a los 54 años, fue una experiencia muy, muy grande. Yo decía, le pregunté a Muruga, sí, nos vamos, yo te acompaño, pero no nos van a pegar, porque yo tenía miedo a eso. No nos van a pegar, no nos van a lastimar. El 20 de marzo, aquí en la esquina cayó el corriente. Yo ese día había chicos que vivían muy lejos, ese día hay chicos que vivían en Zárate, por ahí. Entonces los llevé a dormir a mi casa para que no tengan que viajar tanto. No dormimos, creo que ninguno dormimos esa noche de los nervios que teníamos. Entonces, al otro día nos levantamos temprano, tomamos mate y nos vinimos para acá. Yo ese día había llamado a algunos compañeros, pero no diciéndole que íbamos a tomar el Bauen. Le decía que íbamos reunirnos en Callao y Corrientes porque me había llamado el síndico para cobrar un dinero. Y cuando iban llegando le dije que íbamos a tomar el Bauen. Entonces ya estaba Murúa, ya no se podía ir para atrás, ¿viste? Era como que ya estábamos. Le pregunté y dijo, sí, es nuestra fuente de trabajo, sí. Yo no tenía idea de que existían empresas recuperadas. No tenía idea cómo era tomar una empresa. Nada de eso. Vine a ver a mis compañeros. Aparte se sacó
miles de cosas. Se llevaron computadoras, televisores, máquinas de coser. Todo esto que ves acá es nuevo. Estaban vaciando la empresa. Iba a seguir sacando. Si nosotros no nos arriesgábamos a meternos acá, quizás no hubiésemos encontrado nada. Tuvieron que salir a la calle, dije, porque yo soy la mayor de todas, pero ella y bueno, todos mis compañeros salir con alcancías a la calle, parar los coches acá enfrente pidiendo monedas para poder subsistir y hacer guardias de 24 horas, porque sí teníamos temor de que fuéramos, que viniera la policía y nos dieran un palo. Fuimos a pedir limosna a la calle para comer, hasta que pudimos explotar los salones. No, da vergüenza. Comíamos de la caja que nos daba el gobierno. ¿Por qué te va a dar vergüenza si es lo único que pudimos conseguir? ¿Sí? Pero teníamos una meta, la meta era clara. Entonces, cuando empezamos a producir, vinieron los chicos de la Facultad de Economía a ayudarnos con el sistema económico. Vino un profesor de la UBA a darnos curso de comercialización, nos salieron becas en la universidad para que estudiemos inglés, nos salieron personas ofreciéndose para ayudarnos con la autogestión. Nosotros hacíamos los eventos y no nos llevábamos nada de plata en casa, lo que comíamos era un poco mejor, nada más. No, vamos a contratar con los mejor. Estuvimos meses enteros a polenta, alita de pollo y caminando. El resto, todo lo fuimos poniendo acá, todo. Para un clavo, para pintura, para todo para mejorar. Y eso te da fuerza para echarle muchas ganas. Hemos trabajado horas sin parar cuando no podíamos pagar a los compañeros para que nos ayuden. Y venían nuestros hijos a ayudarnos en sus horarios que podían. De repente estaba sirviendo espinaca. Terminabas de hervir espinaca, te vestías de moza y te ibas a servir el salón. Terminaba el evento, te sacabas la ropa de moza, te ponías una ropa de vagina y limpiabas ese salón. Entonces te haces un poquito multifacético acá. Y así de a poco fuimos poniendo ladrillo sobre ladrillo.